Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues eh, vuelvo a empezar este vídeo porque ha habido un pequeño problema técnico. En el anterior, y tengo que recomenzarlo, pero no importa porque eh, estamos con un nuevo vídeo a la carta. Un vídeo que nos ha pedido nuestro amigo seguidor Brian, al que, como siempre, le damos las gracias por confiar en la revistación para hacer este vídeo, por solicitárnoslo y seguir las instrucciones que tenéis por aquí abajo para hacerlo, y además, por supuesto, por partida doble, por elegirme a mí para hacerlo. Es un vídeo a la carta, pero no es el típico vídeo a la carta, por así decirlo, no es lo habitual, no es una videocrítica, no es un análisis de una serie de televisión, tampoco es algo novedoso porque ya lo habéis visto y es uno de los repasos a una carrera de un actor o de una actriz. En este caso, actor, guionista, director, eh, pintor una persona de un talento enorme al que creo que no reconocemos lo suficiente. Tengo por aquí la chuleta, como siempre, pero voy a dejarlo un momentito al lado para hablar de su carrera en general, en líneas generales, y de lo que siempre nos ha ofrecido este, para mí, excelente actor, y además una de, un camaleón total, y además una de nuestras presencias más internacionales. Si no la más internacional, una de las más internacionales. Y muchos, cuando dices esto, siempre nos vamos a las grandes estrellas Y si pensamos en Antonio Banderas, o en Javier Bardem Si fuera actriz, Penélope Cruz a lo mejor Y nos olvidamos de que hay una serie de actores y actrices Que llevan muchísimo tiempo trabajando Que llevan años, décadas eh, Trabajando en todo el mundo A lo largo y ancho del globo Y que nos han brindado papeles que a lo mejor no están... Eh, nominados al Oscar, o que no han aparecido en las listas de personajes más populares o de grandes villanos o de grandes sagas. Aunque en el caso de este actor ha participado en alguna saga importante, conocida, muy conocida. En más de una, de hecho. Y de hecho rechazó otra todavía más importante. Nunca, no sé por qué. Y estuvo a punto de aparecer en Marvel. De hecho, está en Marvel, pero no hemos podido verlo. Estoy hablando de Jordi Moya, eh, que es... Quien nos ha pedido Brian, que imagino que es muy seguidor del actor, que es uno de sus favoritos o que quizás siente curiosidad por nuestra opinión de Jordi Moya, un tipo que lleva trabajando desde sus inicios, eh, en, no en Hollywood, en este caso en el mercado anglosajón, porque en sus primeros trabajos ya trabajó en el mercado anglosajón y en Reino Unido y en Estados Unidos y en toda Latinoamérica y en Francia y en Italia y siempre sin doblaje y siempre ofreciendo. Algo único, algo distinto y algo memorable. Si algo tiene Jordi Moya, entre muchas otras cosas, es la capacidad de hacer que sus papeles, sus apariciones, por pequeñas que sean, o por mediocre que sea la película, que tiene películas mediocres, son memorables. ¿Por qué? Porque es un actor que, aparte de talento, de un talento inconmensurable como actor, tiene carisma, tiene esa presencia magnética que tienen. Eh, ciertos actores que hacen que no puedas dejar de mirarle cuando está en pantalla diciendo y ahora qué va a hacer y sobre todo tiene la capacidad de transformarse convertirse a través del acento a través de de mmm, los personajes eh, ha sido capaz de interpretar papeles de personajes de casi toda latinoamérica sin eh, problemas sin eh, tener ningún problema con los acentos y demás, convirtiéndose en ellos. Algo que mucha gente siempre ha dicho, de que es una pena que a Jordi Moyano le hayan dado más papeles haciendo español, pero yo creo que él ha sabido convertirse en lo que ha necesitado el personaje y hacerlo siempre de una forma muy divertida, muy genuina, muy suya, muy inconfundible y totalmente distinta cada vez. No es lo mismo. Su personaje en 2 Policías Rebelde 2. Estoy hablando de las grandes películas más conocidas que su personaje de Riddick, que como puede ser su personaje de colombiana. Aunque quizá el de colombiana y Riddick juegan en una liga parecida, pero el de Riddick es más divertido, más gamberro. El de colombiana es un poco más serio, tiene más mala uva. Son cosas distintas, pero es sin duda una carrera fascinante. Una carrera llena de de momentos y de detalles que recordaremos un montón, pero también de esa sensación que me queda siempre con este tipo de actores, de que en España les debemos algo. Creo que con Jordi Moyan no se ha sido del todo justo en nuestro cine, y creo que... La última película que creo que hizo en España fue Operación Concha. Eh, a mí me tocó cubrir esa película. No es la mejor película para que Jordi Moya se despida del cine español. Y es un actor relativamente joven, no es. Eh, pero, por favor, ¿podría alguien darle a Jordi Moya un papel, de nuevo, como Dios manda, en nuestro cine? Papel bueno, bueno, en el que por fin le demos el Goya que tanto se merece y se ha merecido y que no le hemos dado todavía no estaría mal porque ha estado nominado en cinco ocasiones y no ha ganado ninguna y creo que en alguna estaba para ganarlo pero bueno es lo que tiene la eh, curiosidades y peculiaridades de nuestra filmografía que a veces no nos acordamos y nos olvidamos de que tenemos eh, grandísimos talentos en nuestro cine y que eh, se nos van y se van a hacer papeles fuera y en el caso de jordi moya de una forma firme, estable, segura y con muchísimo eh, desparpajo de y con muchísima presencia, pero eh, nos olvidamos de que hay que ofrecerles también un poquito de miga aquí, de chicha, de material al que, al que agarrarse, de películas que le merezcan la pena al actor quedarse aquí y hacerlas, igual que lo han hecho otros actores, igual que lo ha hecho en su momento Javier Bardem o Penélope Cruz o quien sea. No hace falta que sea solamente Almodóvar quien le llame. Hay que recordar que este hombre tiene películas memorables como Jamón Jamón o La Buena Estrella. Así que, no sé, eh, un poquito de cuidarlos a este tipo de actores eh, y actrices. También viene muy, muy bien. Mientras tanto, su carrera ha sido, lo he dicho, firme y segura fuera de nuestras fronteras. Y yo voy a intentar hacer un repaso de toda ella aunque haya películas que no he visto sobre todo especialmente en su última etapa ha he hecho mucho cine en italia bastante cine en italia y varias no se han llegado a españa con lo cual no he podido verlas y no sé qué nos vamos a encontrar ahí. sí sé que cuando aparece yo en una película esa película sube enteros automáticamente aunque la película no sea especialmente maravillosa o genial. Yo lo digo siempre porque uno de sus papeles, porque teniendo grandísimos papeles, grandísimos papeles, he mencionado eh, jamón jamón o la buena estrella o su secundario en Blow o mil cosas que tiene y que ahora vamos a ver. Yo siempre recordaré con un especial cariño y si esto algún día lo ve Jordi ya que lo dudo, pero si algún día lo ve espero que me perdone. Yo siempre recordaré con mucho cariño su presencia en Dos policías rebeldes dos eh, aquí. Dos policías rebeldes, dos que tengo aquí el Steelbook. Y la recordaré con muchísimo cariño y espero eh, que vuelva a la franquicia. De hecho, yo le he echado de menos en la 3, que, es, que la tengo por aquí, por cierto. Y que posiblemente sea la mejor película de la saga, sin duda. Y es entretenidísimo y tal. Pero yo he echado de menos a Jordi Moya, que roba cada plano de la película, con su villano, con su locura, con su acento, con su mala uva, con su Spanglish, con todo con todo, y esa es una de las señas de identidad, creo que eso es lo que debemos entender, que es un tipo que no importa el papel que le den, siempre destaca y siempre te quedas con lo que ha hecho, con este hombre es, eh, ¿qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué nos ofrece distinto? ¿Por qué tiene ese magnetismo tan particular? Y de un tiempo a esta parte, creo que desde 2008 o algo así, está trabajando en el cine, en perdón, en, en Madrid, eh, en una galería como... Eh, Exhibiendo sus obras y preparando exposiciones, aparte de su trabajo como actor, lo cual creo que es maravilloso y genial que, la gente, que tenga ese eh, otro lado artístico dentro de la pintura. Y eh, siempre y cuando nos siga deleitando en cine y en televisión, como ha hecho hasta ahora, que no es fácil, la verdad, pero ha conseguido hacer cosas increíbles. Y lo dicho, como siempre, me ha, ha estado. ...nominado en cuatro ocasiones como actor... ...un actor secundario eh, y dos y tres actor protagonista... ...y una mejor cortometraje documental... ...y no ha ganado nunca el Goya en nuestro país... ...y creo que se lo vamos debiendo a Jordi moya ...creo que no estaría nada mal... ...que alguien se acordase de este pedazo de actor... ...para eh, darle un papel, que así lo merezca... Y, y ganarlo. Galería de Barruiz se trata, donde eh, lleva colaborando desde 2008 en la galería con exposiciones y exhibiciones y demás. Y recordar que es... Tengo aquí mi chuleta, evidentemente, porque no puedo saberme toda la filmografía de Ya me gustaría a mí, de eh, Jordi Moyá. Un actor que empezó estudiando en el Instituto de Teatro de Barcelona y que de ahí pasó al teatro y poco a poco empezó a despuntar en series, en pequeños papeles televisivos, eh, por ejemplo, en series eh, como tuvo una, un papel bastante importante en la serie eh, Catalana La Granja, y debutó con El Viaje y tuvo eh, participó, por ejemplo, en, en la TV Movie de María Stuart. Tuvo papeles en la, en la televisión catalana, tuvo papeles eh, curiosos que le hicieron llegar a algo que creo que debe ser... Siempre recordado que no se nos olvide que es uno de sus primeros papeles eh, en televisión eh, importante que fue fuera de España, que fue en la serie de televisión eh, Justicia Ciega y también en la TV Movie Revolver, eh, que era con... <coughs> Perdonar, que estoy un pelín refriado yo también. Con Robert Urich y Revolver. Y Justicia Ciegas es una serie que yo, revisando episodios antiguos, le he encontrado y. Uj, Qué joven está por aquí, y estamos hablando del año 91-92 cuando hizo esto, antes de su gran debut en el cine español. Pero es una serie eh, de, de un juez que decide vengarse de la gente, eh, coger los casos que más eh, pudientes parecen y bueno, tomar un poquito de partido por la parte débil. Os recomiendo que busquéis los episodios en los que sale Jordi Moya y la película Revolver con, con Robert Ulrich y con eh, Jordi Moya en un pequeño papel, muy divertido. Y luego, a partir de ahí, le vimos en, la que sería su, en el que sería su debut en cine y su, uno de sus papeles más recordados, que es Jamón Jamón. En Jamón Jamón, eh, haciendo El Niñato, donde colabora por primera vez con Micas Luna, donde trabaja con Javier Martín, con Penélope Cruz, eh, ambos empezando, todos empezando ahí en esa época su carrera. Con eh, ya papeles eh, importantes en esas fechas. Eh, recordemos que por aquella eh, época, Javier Bardem arrolló a todo la vida y por haber con su papel de, de Jonky en, eh, en Días Contados, que es una maravilla de película y una maravilla de reparto. Y en el caso de Jordi Moya pasó a la serie al miniserie el joven Picasso ya ligándose a la pintura tendría más importancia en su carrera la presencia de Picasso con lo cual lo veremos más adelante con su papel de Ángel F. Soto. y como joven Picasso de verdad que eh, como la miniserie el joven Picasso no es una gran miniserie es en la época en la que las miniseries todavía están intentando despuntar no es como ahora que uno ve una miniserie y dice madre amor hermoso esto es cine no tenían ese. No, no, no estamos hablando de la época Watchmen o Patria, por hablar de una miniserie española. Pero sí tuvo una miniserie británica que a mí me gustaba mucho y que creo que deben recuperar, sobre todo si son fans del fútbol, que es Delantero. Delantero era una serie co-creada por Gary Lineker, eh, en la que nos contaba la historia de un joven delantero británico que fichaba por un equipo español. Y se mudaba a España creyendo que la vida era de una forma, pero descubría que aquí las cosas eran totalmente distintas a como él esperaba y a como él quería y a lo que él estaba acostumbrado. Tenía mucho que ver con la vida de Gary Lineker en nuestro país cuando fue fichado por el FC Barcelona y tenía un puntito eso, pero con una versión un poco más joven y eh, el personaje de Jordi Moya era de el, eh, uno de los, de los recepcionistas del hotel. Eh, muy, muy divertida, con bastante mala uva, con un tono agriduce, y es una pena que el papel Jordi ya fuera un poco más pequeño de lo que nos hubiera gustado. Pero si pueden ver, delantero, es una película que les eh, recomiendo. O sea, una serie, una miniserie que les recomiendo mucho. Son solo seis episodios. No sé si está, sé que está disponible en DVD, pero no sé si está en alguna plataforma y demás. Yo sé que la tengo en DVD por ahí perdida de la mano de Dios, y la recomiendo muchísimo. Como también recomiendo una de las adaptaciones del cómic en nuestro país más eh, divertidas y más gamberras, eh, que es Historias de la puta Mili, donde hacía del pulpo, donde eh, tuvimos esa adaptación del de, eh, cómic y. Lo que pasa es que, claro, yo me acuerdo también mucho de la serie de televisión, y la serie de televisión está bastante bien. Pero bueno, Juan Echanove, eh, el cómic de Iba, por supuesto, Historias de la Puta Mili, eh, tiene momentos hilarantes y, y tiene a, eh, a Jordi Moya haciendo de, del pulpo, a Chero Mañez haciendo del chino, eh, estaba José Saza, Donil Saza, por ahí rondando. Un reparto maravilloso de una película divertida, que pudo ser un poco mejor, porque la sensación que queda es que el cómic... Siempre estaba por encima, pero que recomendamos enormemente eh, recuperarla, de verdad. No sé si estará en, quizá en Flixoleo o algo así. Luego tuvo la miniserie Arnau, eh, en la que hizo de Tamim, una miniserie bastante curiosa, que os recomiendo echarle un ojo. No es, de nuevo, no estamos en la, en la gran época de las miniseries, pero es un eh, drama histórico muy muy curioso, eh, catalana, mi serie catalana, y seguramente, hurgando los archivos de TV3 y demás, seguro que la encontráis. Tuvo un pequeño papel en mi hermano del alma, no nada que digamos, eh, memorable porque los protagonistas eran otros, era el hacia de vendedor, y sin embargo es una película muy interesante, o sea que si encontráis Mi Hermano del Alma con Joao Puch con Lidia Vos, os la recomiendo, es una mezcla entre comedia, empieza siendo una comedia, luego pasa a drama, tiene un puntito thriller, está bastante, bastante bien. Eh, más memorable o más recordado eh, es su papel con eh, Fernando Colomo en eh, Alegre Manon Tropo, una de estas comedias que tanto... Poblaron los años 90 y que tienen todavía algún coletazo. Pero en esta época, con un. Eh, con un reparto bastante interesante. Con de nuevo Pelenope Cruz el Rondando, con Oscar Ladoire, con Rosa María Sardá, con Pera Ponce, que era eh, la época de Estellato de, de Pera Ponce, eh, y Jordi Moyá por allí también, un papel secundario. Es una película divertida, no es lo mejor de Colomo, pero eh, como casi todo lo de Colomo. Es imposible que no te rías con muchas de las historias que tiene. Eh, así que, si podéis echarle un ojo, es más que recomendable, como lo es poco, poco después, en el 94, Todo es Mentira, de Álvaro Fernández Armero. También tiene un papel secundario, eh, más. Eh, un poquito más de peso que en el anterior, pero de nuevo, los protagonistas son Coque Maya y penelope Cruz, así que no está en el eh, punto de eh, ebullición todavía de su carrera, pero destaca muchísimo, como destaca, y esta sí que es de las buenas, buenas que recomiendo un montón, eh, el Fusil de Madera. Si podéis ver el Fusil de Madera, donde es la vida a La donde es una película muy absurda, pero conscientemente absurda de lo que está contando, una película sobre la guerra, una película sobre un tonto en la guerra. Eh, sobre un tipo eh, casi en la Legión Extranjera, más o menos, al final de la Guerra de Arabia, eh, vedla porque es la historia de un fusil de madera, de cómo a un tipo le dan un fusil de madera. Y es una película en francés y es muy recomendable. Y creo que es de esas que uno debe intentar ver y recuperar, porque creo que tiene un punto de muy, 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 muy mala uva, de verdad. Muy mala uva, así que por favor echarle un ojito. Estoy intentando. Vale, luego le vimos en Los hombres siempre mienten. De nuevo, eh, este tipo de, de, de cine de la época tan común. Eh, película de Antonio del Real, año 95. No es de lo mejor de la carrera, no es de lo mejor de la carrera, pero mmm, es una película simpática para echar un par de risas y ya está. Y luego sí, en uno de sus papeles quizá más recordado, que es eh, el de Historias del Cronen, junto a Juan Diego Boto, otro actor que despunta también fuera de nuestras fronteras y que nunca nos acordamos, que la vamos a tener en The Suicide Squad, eh, película de Moncho Amendariz, película sobre una generación que definió una generación, gran éxito de taquilla en nuestro país en ese momento, película dramática, película que... ...tiene esa imagen tan icónica que es... ...los tipos colgando del puente en la M30... ...todo eso es tan... ...tan icónico de ese cine y de esa época... ...que eh, es imposible olvidarlo... ...así que por favor... ...si podéis echarle un ojo... ...echarle un ojo a... Eh, ...Historia del Cronen si no la conocéis ya... ...que la mayoría seguramente... ...ya la conoce... ...no ha envejecido del todo bien... ...no ha envejecido del todo bien pero es una película... ...generacional... Y es lo que suele pasar con las películas generacionales, que no envejecen del todo bien. Eh, luego le tuvimos en un papel más pequeño en La Flor de Mi Secreto, en 95, con ni más ni menos, evidentemente, que trabajando a las órdenes de Pedro Almodóvar. Y aunque su papel no es el más recordado, pues es uno de los dos doctores que andan por ahí, eh, sí es verdad que, como siempre, consigue destacar. Y mmm, creo que Almodóvar tiene también una deuda con Jordi Moya. Y ahí lo dejo. Luego lo tuvimos como Tony, en perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. Esa gamberrada fallida, creo, eh, pero muy, muy divertida de Dunia Ayaso y Feliz Sabroso. Eh, no es la mejor de las películas, ni falta que le hace, pero tiene cosas muy, muy, muy divertidas y mucha mala leche. Y la pena es que no explote todo ese punto de partida de ese trío de personajes que viven eh, juntos y que llega a la presencia de Lucas y lo altera todo. Y a partir de ahí se convierte en una comedia muy negra. Eh, pero ahí es donde, a partir de ahí empieza la comedia negra, que es donde pierde el rumbo. Eh, perdona, eh, Bonita, pero Lucas me quería a mí. Luego estuvo la adaptación de la Celestina como Parmeno. Eh, una adaptación no perfecta. De hecho, tiene detalles. Una, creo que es la primera colaboración con Gerardo Vera. No es la película precisamente perfecta, pero de nuevo, él estuvo incluso nominado al Goya porque destaca un montón. Romance peligroso después, como, como Luigi. Eh, lesible, eh, película francesa. Eh, no es de lo más. Gracioso del mundo, pero mmm, bueno, si la encontráis tampoco pasa nada porque la veáis. Eh, pero él precisamente no es de los grandes papeles. Sí es uno de sus grandísimos papeles, La Buena Estrella. La Buena Estrella, que es una película portentosa, creo que es una película maravillosa de Ricardo Franco, creo que es una de esas películas que uno. Eh, ve y siempre encuentra detalles y siempre encuentra eh, ese triángulo amoroso dañino pernicioso que va abocado a, al apocalipsis eh, es todo tan pequeño que se convierte en enorme y, y el personaje de, de, de Jordi Moya es, eh, es el detonante de todo y además es un un personaje muy, muy peculiar, y él lo exprime al máximo y se convierte en una auténtica maravilla. No es tan maravillosa, pero yo la adoro los años bárbaros. Los años bárbaros en la que eh, trabajo con Ernesto Alterio, película de Fernando Colomo nuevamente, trabajan juntos. Quizá no es la mejor de las películas, pero eh, me sigue pareciendo una película muy divertida, muy tierna Hay una forma de mirar a la guerra civil y a la posguerra distinta a lo habitual que son estos dos tipos que escapan que están siendo perseguidos por eh, por el franquismo para ser eh, condenados a muerte y que intentan cruzar la frontera para exiliarse pero eh, como les están buscando lo que tienen que hacer es unir fuerzas con dos eh, am, dos eh, eh, americanas eh, que una de ellas es Alison Smith que es la actriz que hacía de hija de John Spencer en el ala oeste de la Casa Blanca, un papel pequeño que tuvo durante varias temporadas, pero eh, es maravilloso volver a ver a la actriz eh, y verla de joven y tiene algunos detalles de una ternura infinita. Quizás no está del todo redondeada la película, pero yo le tengo muchísimo cariño a, a los años bárbaros, me gusta un montón. Igual que me gusta un montón El pianista, creo que es una película... Muy, muy, muy potente de Mario Gas. Eh, este grupo de gente que se encuentra 60 años después y recuerda cómo era su vida eh, antes y ve cómo ha cambiado todo. Y él hace de uno de los personajes con 20 años. Eh, y la verdad es que mm, es de esos momentos en los que te das cuenta del talentazo que tiene detrás eh, este buen hombre. Bolaverum, donde hace de Godoy, otra de sus colaboraciones con Vigas Luna. Bueno, eh, él está muy bien, pero la película, sea mirada a los inicios del siglo XIX, no está tan, tan bien y su papel de Godoy queda diluido cuando es un personaje tan importante por, por una película que está, creo que, que, a medio cocer. Nadie conoce a nadie, el debut como director de Mateo Gil, eh, de nuevo, creo que una película fallida, eh, creo que una, apellida, una película... Que no saca todo el partido a su reparto, pero en la que, eh, como sapo, el propio Jordi ya se convierte en una de las cosas más interesantes. Aunque el guión no deja para mucho más. Eh, segunda piel, esta es también de las buenas, buenas, de las más recomendables, eh, por su papel. No quizá por la película en general, pero sí por su papel en la misma. Eh, en ese triángulo amoroso con Javier Bardén y Ariadna Gil. Gerardo Vera no. <coughs> Quizá no sea nuestro mejor director, pero sí es verdad que sabe sacar bastante partido a los actores y esta es una buena película, pero es mejor gracias a su reparto y a cómo están. Y aquí llega el gran debut internacional, aquí llega Blow, Blow en la que hace eh, de amigo de Johnny Depp, por cierto, al parecer sigue siendo amigos hoy en día y desarrollar una gran amistad y aquí se lo encuentra, te lo encuentras en eh, en Blow, en esa película sobre el mundo de la cocaína, sobre el tráfico de drogas, donde tiene algunos momentos hilarantes y maravillosos, eh, y que sirvió como pie de entrada al cine norteamericano. Después vino Son de Mar, otra vez con Vigas Luna, una película. que no. Eh, Creo que el morbo que generó y lo que se hablase tanto de las escenas de sexo y tal, con, con Leonor Wadlin, eh, están los dos magníficos, pero la película se pierde un poco eh, en ese, en el, en, el, en el morbo de lo que, uy, nos han contado que, que hay unas escenas de sexo y, y luego al final creo que pierde un poco el rumbo por eso. Luego le tuvimos en eh, No Somos Nadie, su debut como director de largometrajes. Yo aquí lo siento pero la película me parece fallida a todas luces Me parece que esa imagen de él en el metro Vestido de Jesucristo Promete algo que la película nunca llega a entregar No es divertida, no es ácida No arranca nunca No, lo siento pero no Como director creo que eh, Que le falta encontrar un guión de peso Un guión que, que mole de verdad eh, luego empezó, colaboró con Peter Greenaway, ni más ni menos, el maestro de la nada, ese hombre que es experto en contar historias que en realidad no está contando nada, pero lo cuenta todo tan bien, o sea es, es un genio Peter Greenaway y él colaboró en la trilogía de las maletas de loper eh, recuerdo la primera, fue un buen éxito en taquilla, pero luego a partir de ahí la gente, claro, no sabía lo que esperar y cuando vio aquello, dijo madre mía, mmm, no... Son estas historias a través de, de maletas y de noventa y, de y pico maletas de personajes. Es una película muy rara, una película muy estática, muy anárquica, muy... Pues como todo lo que hace Peter Inaway, como el brillante del arquitecto y demás, es, es Peter Inaway. Y entre medias hizo Dos Policías Rebeldes 2, de la que ya hemos hablado, haciendo de Johnny Tapia. ...Juan Carlos eh, Tapia... Eh, ...Héctor Juan Carlos Tapia era... ...Johnny Tapia... ...Héctor Juan Carlos Tapia... Eh, ...yo... ...es que en el momento en el que... ...dice lo de... Núsema, se, volvió, ...se pegó un tiro... ...me conquistó para siempre... ...porque parece una maravilla... ...de, de, de desbarre... De, ...de nada tiene sentido... ...pero hay un actor que... ...tiene una presencia increíble... Y que arrolla a cualquiera que se ponga por delante, incluyendo a Will Smith, a Martin Lawrence, a Gabriel Union, a cualquiera, da igual. Es increíble lo que hace. Y, y si tenéis alguna duda, porque es un papel muy histriónico, muy divertido, muy, muy gamberro, de una película que, que, que la crítica odió. Si tenéis dudas del talento de Jordi Moya, ved la escena en la que Gabriel Union y él entran en el agua, ¿vale? En la playa. Eh, ved esa escena. Y fijaos en cómo cambia la película, esa escena. Imprescindible. Luego le tuvimos en el Álamo, la leyenda, como Juan Seguín. Eh, el Álamo es esa película que nunca debió hacerse, de John Lee Hancock, y que en realidad al estar viendo, estás diciendo. Pues nada, no es fallida, ¿qué va? Luego repite con eh, Ariadna Gil. Y, y esta vez con eh, Daniel Calpasoro. En Ausentes, que es una película con una premisa muy interesante y que si la habéis visto os va a acabar recordando al resplandor. No es, y creo que es la más injusta de las comparaciones, pero os va a recordar al resplandor. Ausentes, eh, creo que es una película que su punto de partida y su reparto merecía un poquito más. Eh, luego, Antonio Guerrero de Dio, eh, película italiana eh, donde él es el protagonista, una película sobre la figura de, de, de Antonio, de este eh, monje de, de finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, eh, Antonio de Padua, y es una, un biopic con medios, pero nada memorable, nada que merezca realmente la, la pena. Eh, pasa algo parecido con el mercader de piedras película italiana de nuevo con Harvey Keitel de protagonista no no vais a recordarla vale no vais a hacer que sea lo más recordado del mundo ya lo veréis luego vuelve a España con Gal eh, la película que analiza un poquito la historia de los Gal eh, que sale evidentemente en aquella época en la que sale el lobo y todo aquello mmm, no es eh, de lo mejor Tampoco es de lo mejor Cinemar su segundo largometraje como director, aunque es muy curioso. Y si tenéis la ocasión de verlo, porque es un análisis de los distintos estilos cinematográficos y tal, y puede ser, bueno, tiene ahí ese punto. Le vimos en Elizabeth, la edad de oro, eh, le vimos haciendo de ni más ni menos que de Felipe II. De nuevo, roba media película y su presencia creo que hace subir. La edad de oro, no todo el mundo eh, aguanta en esa película, sobre todo teniendo en cuenta cómo lidera la misma Kate Blanchett y él está sensacional. Eh, poco después en el 2007 hizo Sultanes, eh, Sultanes del Sur, eh, película. Creo que os recomiendo que le echéis un ojo. Eh, es una película de ladrones, una película de un grupo, una banda mexicana que hace un robo y viaja a Argentina, a blanquear el dinero, pero todo sale mal. Os la recomiendo, es bastante entretenida, bastante, bastante entretenida. Y de nuevo, él eh, está en un papel secundario, pero genial. Como también en Che Guerrilla, que hace del capitán Mario Vargas. Eh, yo creo que, mmm, sin ser Che, la mejor de las versiones que podíamos tener, de, del personaje creo que Soderbergh se lo curó lo suficiente como para que sean tremendamente interesantes y, y creo que la presencia del reparto ayuda un montón. Y evidentemente, de nuevo, aguantar eh, el peso que tiene Benicio del Toro como Ernesto Che Guevara o Demian Bichir como Fidel Castro o Rodrigo Santoro como Raúl Castro, mmm, destacar entre todo ese reparto. No es fácil. Y él tenía un papel pequeño, pero que no se te olvida. No se te olvida, de verdad. Eh, luego le vimos en La Conjura de Escorial otra película de Antonio Real, a la que le tengo mucho cariño, que tiene un par de momentos eh, magníficos y en la que ver a Jason Isaacs o a Julia Ormond a Julia Ormond en nuestro país me parece sensacional y creo que es muy disfrutable. A mí La Conjura de Escorial no me parece una gran película pero creo que tiene cosas muy, muy interesantes. Así que, por favor, véanla. Véanla que merece mucho la pena. Eh, ver que en España se puede hacer cine histórico con un mínimo de, de empaque visual. Y el final de la película me sigue pareciendo una maravilla. Eh, aunque la película en conjunto no sea nada el otro jueves, pero yo le tengo mucho cariño. El cónsul de Sodoma, uno de sus mejores papeles también, sin duda. Eh, aunque la película no sea una obra maestra, pero su versión de Jaime Gil de Biedma, del eh, poeta, es muy, muy interesante y creo que debe ser recuperada. Eh, de nuevo aquí, yo no pude ver Shane ni eh, The Making of Plus One, eh, ni Zenitram, que es esta historia de... Eh, un superhéroe argentino y tal No he podido ver ninguna de las tres Lo siento eh, No llegaron a España Creo que Cenitram no sé si en algún festival Noche y día, ahí está si sí llegó a España Y se rodó en España Y telita eh, De nuevo es Esta eh, marcianada Creo que es la mejor forma de decirlo La de Night and Day con Cameron Diaz y Tom Cruise Yo no sé Tom Cruise Qué manía tiene con nuestro país Y en entender todo mal en España pero bueno, es una película. Para echar una tarde te da. Y de nuevo, la presencia de. De. Jordi Moya sube el caché de la propia película. Y Neil. Eh, no es. Mm, del todo buena, pero sí es una de esas películas en las que. Es un papel distinto. Es una historia distinta. Es algo. Curioso. Es una pareja que busca. Un donante. Una donante para su hija. Y. A partir de ahí algo de thriller. Tiene Ann Kruger, san sepa tiene un reparto muy bueno. No es. Una, pero eh, el reparto se defiende muy bien. Y de nuevo, por ver a todo el reparto y verle trabajar con grandes actores. Merece la pena. Eh, no merece tanto la pena Bunraku, que es una gamberrada. Mmm, con eh, Josh Harnett de protagonista. y que. Eh, de nuevo, él está muy divertido y se nota que se lo pasa pipa, pero la película es telita, eh, Bunraku, eh, Plan Samurai Moderno, ostras. Creo que la tengo en, en Blu-ray, no, la tengo en DVD. No he llegado a dar el salto del Blu-ray con esa película. Pero, bueno, eh, vale. Encontrarás dragones, la mirada americana de Roland Joffé a eh, el origen de... Bueno, la historia de José María Escribá y todo aquello, eh, durante la guerra y demás, y posterior, eh, no es buena película. Más bien es eh, muy mala película. Yo le tengo cariño porque me permitió entrevistar a Olga Curilenco. Aparte de eso, es una película floja, ¿vale? Floja. Con dinero, algo, pero floja. Se lo pasó, creo que mejor, en eh, Colombiana, haciendo de villano o de mano derecha del gran villano, por así decirlo. Eh, creo que está muy divertido, creo que de nuevo roba la película y consigue eh, hacer que el resto mejore, ¿vale? Y él se lo pasa con un enano, y nosotros con él. Eh, 100 metros del paraíso no la he visto, una pistola en cada mano, sí. Y recuerdo su papel en CSI Miami, es verdad, tuvo un pequeñito papel muy divertido. Una pistola en cada mano, sí, de ese sky magnífica película, coral muy repartido el protagonismo entre todos los actores pero él destaca como siempre y además eh, lo hace de la mano pues de ese reparto con Javier Cámara, con Ricardo Darín con Eduardo Fernández, con Eduardo Roniega con Alberto San Juan, Leonardo Esbaraglia Luis Tosar, eh, Leonor Walin eh, eh, Clara Segura Candela Peña, y Cuervo. muy buena película muy 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 buena película, de verdad eh, echarle un ojo Riddick donde hace de Santana eh, la película de Riddick que es la tercera de la saga no es la mejor es una vuelta al origen pero sigue siendo mejor película de lo que sería si no tuviera este hombre o a, a, a Katie Shakov. Eh, creo que es muy importante tener actores como ellos para levantar en algo que es una serie B y ni más ni menos y eso es bueno que sea una serie B eh, mi familia italiana, de nuevo, yo no he podido verla Ant-Man sí la he visto Y vosotros también Y no sale en Ant-Man No sale en Ant-Man porque Peyton Reed decidió cortar la escena que rodaron con él Y es una pena Porque al parecer era un inicio en plan James Bond Con eh, Michael Douglas eh, En Panamá, en los años 80 Y eh, Jordi Moya, haciendo una vez más de dictador O de personaje loco latinoamericano Creo que podía haber funcionado muy bien, al parecer era de una versión anterior del guión de Edgar Wright y no quiso quedárselo Peyton Reed, así que es una pena. Porque mmm, me hubiera gustado ver, por lo menos, ver la escena. Pero dicen que a lo mejor en el futuro lo recuperan al personaje y la historia. Vale. En el corazón del mar, esta versión de Moby Dick en la que eh, él hace el papel del capitán español, el barco este español con el que se cruzan en mitad del camino. Eh... Visualmente era una película muy poderosa, con muchos medios, pero le faltaba alma. Y parecía más un cuadro a veces que una película, y le faltaba alma, le faltaba guión. Él, lo que sale, pues no se puede ni juzgar. <coughs> se puede jugar un poco más lo que hacen Criminal. Esta otra gamberrada con, eh, con Kevin Costner, muy divertida. No es nada el otro jueves, de nuevo. Pero yo creo que es eh, bastante gamberra Y el problema es que eh, Hay cosas que no funcionan Con el resto de personajes Pero la presencia de Moya está, está magnífica Tenemos Sundown Esta Es más floja eh, Es la historia de, de estos dos Parguelillas de instituto que viajan A México, a Puerto Vallarta Y bueno, les roban el reloj De una chica y tal eh, de verdad, a veces eh, os sobra dinero y os sobra tiempo. Es más interesante tiempo límite con Vince Vaughn con eh, con Steinfeld de esta chiquilla eh, de este tipo que tiene precio puesto a su cabeza y quiere lo que quiere es sobrevivir el tiempo suficiente para que entre una póliza de seguros que le deje le asegure el futuro económico a su hija y todos estos asesinos a sueldo que van cazándole. Eh, no es tampoco nada el otro jueves, pero creo que está eh, todo el reparto se lo pasa en grande y tiene cosas muy originales. Aunque la presencia de Jordi Moya es de esas cosas que dices un poquito más, tampoco pasaba nada porque le dieras un poquito más de papel. Eh, así que es una pena. Tiempo límite tenía eso. Eh, no he visto The Man Who Was Thursday, pero sí he visto Treintona Soltera y Fantástica. Comedia mexicana, si no recuerdo mal, eh, olvidable y olvidada por todos. Eh, Cuelga, bravo, bravo ragazzo y Prisionero de la mía de Libertad, tampoco la he visto. Son do, dos de las italianas que os decía más recientes que no he visto. He visto La Música del Silencio, con Antonio Bandera, la historia de Andrea Bocelli. Mm, me gustaría no haberla visto. Y creo que a mucha gente le pasó igual. Es uno de los biopics más blanditos, más inocuos y en los que ni siquiera él destaca. Eh, es una película que no, no merece la pena. Operación Concha, de nuevo, pues Operación Concha no es la forma de despedir el cine español a, a nuestro querido Jordi Moyá. Esta película en la que encuentran al doble de un actor, y bueno, todo tiene que ver con eh, la playa de la Concha, San Sebastián, etcétera, etcétera, y el festival y todo aquello. Y... Como comedia, tiene un par de detallitos, tiene un reparto muy bueno, y él hace dos papeles y se nota que está haciendo el gamberro los dos, y genial, pero la película no funciona. Eh... Estuvo en Genius, como hemos dicho, haciendo del doctor Salvador Ruiz, de nuevo ligado a Picasso, en dos capítulos, nada que no nos haga decir que es el mejor papel de su carrera, pero de nuevo. Está muy muy bien, y la serie era buena. Eh, el hombre que mató a Don Quijote, haciendo de Alexei Miskin. Mmm, yo quería más papel para él, nuevamente, y creo que la película. Eh, no es nada, el otro jueves, creo que es una película de estas. Eh, creo que a Terry Gillian a veces mmm, le pierde la forma por el fondo, y esta es una de ellas. Y es una pena, porque podía haber hecho algo más. ...en el hombre que mató a Don Quijote... ...y darle más poder a Jordi Moya... ...Ibiza, esta comedia... Eh, ...con... Eh, eh, ...ay, no me acuerdo el nombre de la actriz... ...mira que me encanta... ...por su papel en Community... ...y en Love... ...que es... Eh, eh, ...Gillian Jacobs... Eh, ...comedia de Netflix... Eh, ...olvidarla... Eh, ...sobre Ibiza... ...un grupo de chicas que viajan a Ibiza... ...buscando un DJ no es no es buena no es buena tampoco es buena más veloz que la muerte su participación en la reina del sur sí es divertida pero tampoco es buena más veloz que la muerte y aún así eh, os digo una cosa mmm, eh, con Kevin oh, con Kevin Conrad, con eh, eh, con John Travolta mmm, de protagonista eh, mmm, Voy a cerrar con lo último, porque de Other Me, evidentemente, no hemos visto. Lo último que hemos visto de él ha sido su papel de Nicolás Reyes en Jack Ryan, en la segunda temporada de Jack Ryan. A mí la segunda temporada me parece mejor que la primera, y creo que él roba la serie. Creo que la serie está muy bien, y creo que eh, Jordi Moya está magnífico en la segunda temporada. Creo que es una de esas presencias que llenan una serie y que aportan muchísimo más. Y esta es la carrera de, de Jordi Moya, sus papeles, sus personajes, sus. Eh, como habéis visto mucha película en la que él es lo único que destaca y por eso creo que es un actor que necesita que alguien le cuide un poquito más y le ofrezca mejores papeles. Porque en Hollywood puede haberse lo pasado muy bien, pero un gran papel de vuelta en España o un gran papel en Hollywood no estaría mal. Como siempre, damos las gracias a nuestro amigo Brian. Nos pedimos que tenéis la revista en los kioscos. Acaba de salir nuevo número, que le echéis un ojo, que le hemos puesto muchas ganas, hay muchas cosas magníficas, creo, este número, que viene cargado. Y podéis leer, a mí, a mis compañeros, el resto, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis. Muchísimas gracias, Brian, de nuevo, y nos vemos en la próxima. Adiós. Y a recuperar película de Jordi Moya, que es un auténtico crack. Acción, tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.